Uno de los tratamientos de cara ahora cuando llegan los meses de verano y queremos mejorar un poco la figura, sobre todo la región abdominal, es la radiofrecuencia. Es el único sistema que hay a día de hoy en el mercado que sirve para mejorar la flacidez sin ser cirugía ni usar inyecciones. Entonces es algo importante tener en cuenta porque es una cosa que buscan mucho nuestros pacientes. Es un tratamiento que no vale para quitar la grasa, ¿vale? No eliminamos michelines, sino que lo que conseguimos son pacientes que no están excesivamente pasados de peso, pero tienen esa piel flácida que eso no se resuelve ni con dietas, o que han tenido un parto y ya la piel, quieras que no, tiene otra consistencia. Es un sistema que lo que hace es generar calor y a través de esa generación de calor sintetizamos nuevo colágeno y hacemos que el que tenemos también se compacte. La piel tiene tres capas fundamentales. Está la epidermis, que es la capa más externa, luego tenemos la dermis, que está debajo de esta y es donde se concentra la mayor cantidad de colágeno, y finalmente está la hipodermis, que tiene como una malla de colágeno. Sistemas que actúen más en profundidad, afectando a las capas medias y profundas, sí que van a actuar realmente sobre el colágeno, haciendo que se genere ese efecto de tensado y esa mejoría de la flacidez. Al paciente se le tumba en la camilla, limpiamos la zona y empleamos unas cuadrículas. Esa cuadrícula la ponemos sobre la piel, pasamos un poquito de alcohol por encima, retiramos el papel y queda dibujado en la piel de nuestro paciente. Una vez que ya está dibujado, ponemos un poquito de gel que nos va a ayudar a transmitir la energía y empezamos a poner el aplicador. Entonces nos vamos a ir desplazando con el aplicador siempre de abajo hacia arriba. Vamos ascendiendo, hacemos un pase de cuadrados y posteriormente hacemos otro pase en las intersecciones y lo repetimos. Una vez que ya hemos tratado en conjunto, lo que nos interesa es ya desarrollar unos vectores que lo que van a marcar son las líneas de fuerza donde nosotros queremos activar el colágeno, desde donde queremos que tire de la piel. Tratándose del abdomen, normalmente tenemos varios vectores. Tenemos tres vectores supraumbilicales, que va uno en dirección vertical y dos en esta dirección, más o menos en un ángulo de 45 grados. Tenemos aquí abajo otros dos vectores en esta dirección y luego unos vectores paralelos. Es un tratamiento que tenemos para tratar la flacidez tanto de la región facial, que sería toda la cara completa, la zona de los párpados y el cuello, delimitando la línea mandibular, ayudando a subir un poquito las cejas, como para el cuerpo. La región abdominal, se puede tratar los brazos, la zona glútea, y otra zona que preguntan muchos pacientes y que también se trata es la zona superior de la rodilla. Y son esas áreas en las que la piel queda un poquito como más apergaminada, como más flácida, y con eso conseguimos mejorarlo. No desaparece la flacidez como tal, pero sí que se nota una mejoría. Nada más terminar la sesión o incluso durante la propia sesión podemos ver resultados, ¿vale? Porque ya la piel se calienta y como solemos hacer, por ejemplo, un abdomen, primero una mitad y luego la otra, una vez que has tratado un lado sí que puedes ver que la zona tratada está mucho más compacta, no se pellizca tan bien como el otro porque ya hemos conseguido ese efecto. La mejoría como tal la vamos a empezar a ver sobre todo a partir del segundo mes, ¿vale? Y en el sexto mes es cuando obtenemos el máximo resultado. Es el tratamiento ideal contra la flacidez cuando uno no quiere cirugía o no quiere técnicas de inyección. Como técnica no invasiva, a día de hoy es el mejor que hay en el mercado.